Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí su amigo Esteban. Como ven, estamos en un gameplay con armas secundarias. Y bueno chicos, espero que les guste este video. Bueno, ya regresamos al canal. Hoy voy a realizar un mini streaming en vivo. Ahorita más o menos en la tarde, hora colombiana más o menos a las 4 de la tarde. Entonces, pendientes. Gracias a todos los chicos que no se han desuscrito de mi canal. Muchas gracias a todas las personas que les dan like, que comentan mis videos. Y bueno chicos, ahí estaré enviando saluditos, estaré jugando con todos ustedes. Espero que pues me apoyen. Como ven, trato de dar lo mejor en cada gameplay que subo al canal. Realmente he visto mucho apoyo en todo el resto de mi canal. A pesar de que no he podido estar muy, muy, muy seguido. Bueno, ahí maté inocentemente a mi compañero, ya que se puso por delante. No, la verdad no sabía si tenía esto de matar a tus propios compañeros. Y bueno chicos, ahí me quitó vida a mi propio compañero. Vamos a ver si lo matamos bien con uno de vida. Y bueno chicos, ¿qué más les iba a comentar? Voy a estar trayendo videos esta semana, ya que pues es un viernes festivo y toca aprovecharlo a lo máximo que se pueda. Y nada chicos, espero que les guste este video, que lo comenten, que lo apoyen. No sé si tienen alguna duda de por qué no he podido traer gameplays. Razón, bueno, he estado un poco ocupado, ya sea trabajando, estudiando, todo este cuento. Entonces pues también por eso no les he podido traer unos videos tan constantemente en esta semana. Y bueno, ahí nos llevamos uno más y vamos con el kill 3. La verdad no me equipé bombas, la verdad no sabía que la partida era con bombas, solo me metí y entré con esta armita que me gusta mucho, no sé cómo se llamará, pero bueno, vamos a dar lo mejor. Bueno, acá hay otro, vamos a ver si lo podemos matar. No me lo van a quitar, me lo quitaron. Bueno, vamos a comentar un poco más el video. Y bueno chicos, a pesar de todo, pues algunos me han escrito, me han comentado que si les ayudó con intros, que si les ayudó con promociones, que si les ayudó con... bueno, muchas cosas me han pedido, que porque no he vuelto, que porque he dejado subir un poco los videos y todo eso. Pero bueno, ya todo esto lo estoy tratando de retomar. Bueno, acá me mata mi propio compañero, lo he tratado de retomar. Me dañó el kill. Y bueno, vamos a ver esto cuánto es, a 100. Pues vamos a ver si podemos ganarla. Bueno, como veo, sí vamos a poder. Ahí se matan a este con bombas. Este lo distraen, yo lo mato. Vamos a ver. Como ven, aparecemos por todo lado. O sea, esto es un gameplay muy chévere. Una partida muy chévere, perdón. A ver, rápido. Salga, salga, salga. A ver si nos pelamos a este al fondo. ¡LOL! Me cargué a mi propio compañero. No, LOL. No, 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 no. Maté a uno, creo que maté a uno. Bueno, ahí no me fijé bien. Se estaba yendo, volvían, se salían, volvían. Estábamos realmente haciendo una masacre. Bueno, asistencia. Este es mío, este Papá Noel es mío. Vamos a recargar. ¡No! Me mató mi propio compañero con su granada. Y bueno chicos, eso es más que todo. Estén pendientes cuando vaya a empezar el streaming. Espero que les guste, que puedan participar, que puedan dar like, que podamos jugar una partida ahí entre todos. Ya sé que han visto actualizaciones muchas en OP7 y pues así como actualizan, así les dan oportunidades como a los hackers para crear algo nuevo y pues poder evitar la seguridad de Operación 7 y poder hacer muchas cosas más. Entonces pues espero que esas actualizaciones sean para bien y tratar de mejorar la seguridad, tratar de mejorar las cosas nuevas que están implementando y todo esto. A mí sí me gustaría mucho que pues, hubieran mapas, o sea, mapas nuevos, no sé,
Pero no mapas copiados de otro juego, sino mapas creados por los mismos creadores de Astrezo 5 o de Operación 7, y poder jugar esos mapas sería algo muy 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 chévere. Pues realmente es a lo que más o menos quiero que vayan, porque realmente hay muchas armas, hay demasiadas cosas, que inyecciones, que todo eso, pero más que todo con casi todo eso. Pero no he visto nada así como novedoso realmente en estos días. Entonces pues espero que Acceso 5 haga algo pronto por mejorar lo que es el canal y todo esto, por mejorar lo que es el juego y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, espero que les guste este video. Nos vemos en el próximo gameplay y hoy en el streaming. Adiós. No, you'll never make